Con estas imágenes entendemos que la espera se ha terminado. Ha llegado la hora de la final de la Copa Libertadores. Emocionante momento de verdad. Alta tensión en el ambiente. Los rostros de los hinchas lo dicen todo. Hay una fiesta que va a comenzar. No se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos. En instantes comienza este gran duelo de titanes. Toda la historia que rodea uno de los torneos más importantes en el mundo del fútbol hoy se reúne para escribir una nueva página. La final de la Copa Libertadores ante todos ustedes en la pantalla de EA Sports. Solo queda salir y disfrutar. Hay gran tensión en el ambiente, Marito. Te fijas las caritas de todos, mirá, no se prestan ni el aire. Bueno, Fernando, la verdad que espero que los jugadores no estén tan nerviosos como lo estoy yo, porque si no, no van a hacer nada dentro de la cancha. Esta final de la Copa Libertadores ha levantado mucha, mucha expectación, así que ojalá no nos equivoquemos. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo. Atentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vamos a ver a los titulares de Racing. Así sale la academia. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene para hacer de enlace con los hombres del frente. Varios momentos conforman la historia de Racing, pero un zapatazo lo define. Aquel disparo del Chango Cárdenas que le da el título mundial contra el Celtic de Glasgow. Un grito que, pasado los años, y todavía pasadas las décadas, aún se escucha y se replica alrededor del cilindro. Ahí está la Brujita Verón. Cristian Zapata. Juan Angulo. Esta puede ser buena. Ojo con este pase y ahora, atento que se viene. ¡Puede ser! ¡Gol! Se abrió el marcador. No sé si este gol será definitivo para poder levantar la copa, pero que es importante, no lo vamos a negar. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Chelo Díaz. Miranda. Esta puede ser buena. Perdieron la pelota. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Una locura, Fernando. ¡Qué pedazo de gol! Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí la controla Verón. Pase bastante peligroso.
Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Este en el mano a mano. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Tapa el arquero y sigue el juego. ¡Gol! ¡Un cabezazo formidable! Una había hecho el arquero, Mario, pero ya dos le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar, no fue mucho y le costó el gol. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido por ahora 2-1. Mena. Ahí se le fue la bocha. Es una verdadera oportunidad de entrar al tiro. Atento que puede ser, esto va al gol. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Será una reiteración decir que este equipo la está pasando bien en este momento. Le han llegado dos goles rápido. Están muy confiados. Vamos a ver qué pasa con el resultado, ¿eh? A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Y por ahora el marcador 3-1. Mena. Matías Saracho. Nicolás Reniero. Se les acaba de escapar la pelota. Ahí está, alejando el peligro. Y continúa por el costado. Gran centro. No hay manera que le quiten la... ¡El disparo! Se ha cruzado y tapa. El córner que tiene tenaza del arquero para quedarse con el córner. Gabriel. Corta bien esa pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Lisandro López. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Gerson Candelo. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el museo de casa. Le ha metido. Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental.
El árbitro señala el final del primer tiempo. 4-1 el marcador. Bueno, va a arrancar el partido en la segunda parte. A ver si le avisan al otro equipo que el partido arrancó ya hace 45 minutos porque le han pegado un baile. Darío Vitaric. Y sigue con la pelota. Mena. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. ¡Ojo arquero que se viene! ¡Ahí está! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Juan Angulo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Darío Vitaric. Ahí va la pelota en el área. Iván Pillud. Chelo Díaz. Los jugadores que no abandonan el modelo no quieren dejar a un lado el toque de pelota y buscan con ello acortar diferencia. Gerson Candelo. Gabriel. Gabriel. La tiene pegadita a la raya. Darío Vitaric. Miranda. Matías Saracho. Leonel Miranda. Iván Pillud. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Juan Sebastián Verón. Cambia la posesión de la pelota. Hay tiro libre para la Academia. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Juan Angulo. Esta puede ser buena. ¡Toma el zapatazo! Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Quedan 15 minutos en este partido. Leonel Miranda. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Lisandro López. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se viene el tiro de esquina al área.
Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Son menos de 10 los minutos. Ahí se va la espalda de la derecha al arco. ¡Gol! ¡Formidable la copa! Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Rojas. Matías Saracho. Rojas. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va avanzando con la pelota. Ha estado gigantesco Barre sin cometer falta, según el árbitro. Ojo con este pase y ahora, cuidado que puede terminar en gol. Ahora adicional. ¡Penal! ¡Penal! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Y sigue con su magia tocando el balón. Se termina la Copa Libertadores. Con esto hay nuevo campeón en América. Y el público ya invadiendo con su alegría el campo de juego, que queda únicamente para que los jugadores, los verdaderos actores de esta gesta, lo puedan festejar entre ellos. El orden también merece ser destacado, Mario, tanto como el festejo de este nuevo campeón. ¿Y cómo no lo van a hacer, Fernando? Si le ha costado una barbaridad llegar a esta final. Y las finales no solamente se juegan, sino que se ganan. Por eso el sacrificio para conseguirlo ha sido mucho, la competencia ha sido terrible, y ahora, hermano, a festejarlo. ¿Y cómo no lo van a hacer, Mario? Con toda razón, porque lo que les ha costado llegar hasta acá, me parece que merece un festejo que dure de acá hasta la pretemporada al menos. Mario, habiendo vivido el festejo de un título mundial, ¿qué es lo que más se guarda de los momentos de alegría que te da el conocer que ya tenés un título bajo el brazo? Mira, eso es muy lindo para el jugador, porque dentro de todo eso viene un sacrificio de, estar lejos de la familia, no compartir momentos lindos con tus amigos, La vida normal de cada día se te interrumpe por un espacio bastante largo, pero siempre y cuando vos a eso le aportes tu profesionalidad del comportamiento, del alimento, del buen dormir, a veces tenés estos premios. Y qué lindo que disfrutar. Clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Esta puede ser buena.